más te vale estar a punto. Hola, a ti también. Tú sígueme. ¿Nerviosa? Mira, esto no se trata de mí, se trata de que tú dejes huella para que nuestra banda suba. A mí la gente ya me conoce. Te cubriré las espaldas, pero tienes que ganar. Demuestra que no eres tan inútil como... ¿Como tu banda anterior? Tú eres mejor. Eso espero. Bueno, los Speed Boys. ¿De qué van? Ya conoces a Kenny. Es la crisis de los 40 con ruedas. Luego está Daryl, que habla poco, pero es el que tiene talento. Ellos son la banda conocida, así que eligen la ruta. Y Kenny no es de los que le ponen las cosas fáciles a nadie excepto a él mismo, así que habrá sorpresas desagradables. Gira a la izquierda. Ana Rivera y su compinche paquete. ¿Creéis que podéis con los Speed Boys? ¿Kenny? Te daré. Os daremos unas clases de conducir. Os espero en la meta. El primer puesto o nada. Tú puedes. ¡Tienen baches! El asfalto me está aburriendo. Vamos a probar algo distinto. ¿Que no te entre arena en el motor? ¡Aún falta la mitad! No se conoce esta ciudad hasta visitar su lado sucio. ¿Muy estrecho para ti? Y asqueroso, como a ti te gusta. Alto.
Creo que he perdido un faro al tomar una curva. ¿A qué le has dado? No sé, un buzón, un cubo. Y todo lleno de basura. Oye, ese no es tu... ¡Oh, mierda! No, no, no. Despierta, Alejito. Tenemos uno. Recibido. Oiga, ¿qué...? ¡Tú! ¡Aléjate del vehículo! Identificación. Rivera, ¿eh? ¿Es tu coche? Sí. ¿Algún problema, agente? Depende. Tenemos informes de un vehículo como este involucrado en actividades ilegales. ¡Mirad al frente! Así que significa que puedo requisarlo. ¿De dónde venís? Hemos estado aquí, ¿eh? Hemos estado aquí. ¡Tú! ¡El carnet! Joder, vaya nombre. ¿Tienes coche? Sí, señor. ¡Sí, agente! ¿Dónde está? Ahí. Vaya. Igual he requisado el que no era. Shaw, ¿estás en camino? Voy para allá. Las llaves. ¿Las llaves? ¡Calla! Las llaves. ¿Quieres recuperarlo? Tienes 10 días. O nos lo cargamos. Creo que son 10. Igual son menos. Tened cuidado. No. Llévame a casa. ¿Estás bien? Tienes que entender. Cuando estoy en el coche, tengo el poder. Ahí, en mis pies. ¿Alguien me quiere retar? Claro. Venga, dale. Pero en cuanto dicen salga del vehículo, señora, el poder lo tienen ellos. Yo no tengo nada. Luego hablamos. Gracias por acercarme. Justo cuando parecía que el problema de las carreras callejeras estaba controlado, ayer por la noche un numeroso grupo de pilotos tomó las calles y provocó daños valorados en miles de dólares, por lo que muchos temen lo que pueda suceder ahora. Esto demuestra que mi unidad especial es necesaria, ahora más que nunca. Ha sido algo imperdonable. Y prometo que haré todo lo que esté en mis manos para asegurarme de que no se repita nunca. ¿Sabes? Eso suena como lo que haría alguien que pretendiera llamar la atención. Nah, no fue nada. ¿Lo echas de menos? Nah. ¿Me das eso? Ana dice que eras bueno. ¿Como para entrar en The League y lo dejaste? Sé que ella aún no lo ve. A mí me pasaba. Pero hay consecuencias peores que perder a tu banda.
Después de lo de anoche, me extraña que no haya venido a presumir. Sí, estará cansada. Sí. Si estás libre, quizá tenga algo para ti. Un viejo amigo me ha dado la lata y quiere verte en persona. ¿Conoce gente? He pensado que igual te apetecía. Claro, me pasaré. Gracias. De nada. Vamos a ver. Dex. Me alegro de verte. Te enseñaré el camino. Sígueme. Mira un giro a la izquierda. Esta vez se locas, ¿eh? Vaya tela. Vamos a la derecha aquí. Crecimos en estas carreteras. Lucas y yo tenemos la misma edad, aunque los años han tratado mucho peor al cubanito. La pista a la que vamos es en la que aprendimos a correr en nuestros tiempos. Creo que es una especie de planta de tratamiento de aguas. Solía apestar como un pantano y por eso era un sitio perfecto. El aire era asqueroso, pero las carreteras estaban despejadas. Una vez, Lucas casi se cae en un depósito de residuos abierto. Pero no te preocupes, desde entonces lo han cubierto. Ahora organizo estas sesiones de práctica para la gente de fuera de la ciudad, para que no quedéis en ridículo en el showdown. Si me impresionas, quítate de alguna cosita para que tu coche esté al nivel del showdown. Me gusta cómo suena eso. Y adiós a la pintura. Derecha adelante. Aquí estamos. A ver qué sabes hacer. ¡Ponte en cabeza tú! ¡Vaya!
así cuando éramos críos. Desde luego puedes volver cuando quieras. ¿Eres colega de Lucas? Dijo que querías verme. Hablan mucho de ti. Será por algún motivo. Dicen que correr no es lo tuyo. Nunca lo ha sido. Lo mío es cómo manejas el coche, no la velocidad. Sube de copiloto. Verás a qué me refiero. ¡Allá vamos! Vale, vamos a pisarle un poco. Hay que ir deprisa en las curvas. Para derrapar, pisa a fondo una vez y gira. Luego controla el acelerador para manejar. Repitamos. Pisa a fondo y gira. Y luego controla el acelerador. Una vez más. Pisa a fondo, luego controla. Y luego gira. Ya vale bien. Creo que alguien quiere mi sitio. Primero, haremos un derrape básico. Recuerda, pisa a fondo y gira. Justo así. Vamos, pisa a fondo y gira. ¡Estás derrapando! Vale, bueno. Ahora intenta alargar los derrapes. Toma la curva y acelera para derrapar más. Gira hacia afuera y suelta el acelerador para derrapar mejor. ¿Sabes manejar este cacharro? Cuando empieces a derrapar, aguanta. Tienes que aguantar el derrape un poco más. Ya casi lo tienes. ¡Gran manejo! ¡Vuelve a intentar! Bien, ahora vamos a darle este. Mantén la velocidad alta y gira hacia afuera todo lo que puedas. Y si quieres pasar de verdad, cuanto más te pegues a las barreras, mejor. Buen control. ¿Crees que puedes repetirlo? ¡Pero qué manejo! Eso es lo que quiero. Vale, se acabaron los ensayos. ¿Qué tal si ahora haces una pista en sí? Recuerda lo que digo. Pisa a fondo para empezar, luego gira y encárgate de controlarlo. A ver qué tienes. ¡Pasada! ¡Joder! ¿Quién enseña a quién? ¡Lo estás petando! Mal.
petando. Qué pena que tuviera que terminar. Bien, bien, que no te caiga. La próxima, alárgalo más. Esperaba que se te viera bien, pero esto ya me rebuba.
Take me back to East Atlanta, na na na. Oh, but my heart is in Havana. There's something that is minor, Havana, na na.